El Ministerio Público ya terminó la investigación y ya formularon la acusación contra la organización denominada Los Hermanos Vargas Hidalgo. Además, ya se realizaron las audiencias preliminares. Esto luego de que en agosto de 2016 fueron detenidas 16 personas involucradas en esta narcofamilia y dos guardaparques en diferentes allanamientos que se realizaron en Pérez Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas. Según indicaron, los sospechosos tenían 14 sitios dedicados al cultivo de marihuana dentro del Parque Internacional La Amistad. De esos puntos trasladaban la droga hasta los cantones generaleño y bonaerense, donde la procesaban y almacenaban para luego venderla. Supuestamente parte del dinero de esta venta ilícita la invertían en la construcción de casas y compra de vehículos. En este proceso estarían llamando a unos 30 testigos. La audiencia preliminar que ordenó elevar a juicio todo el expediente y muy posiblemente para los próximos meses vamos a tener un juicio que pues, lo menos va a durar un mes realizándose, toda vez que hay una serie de pruebas que tenemos que evacuar, muchos testigos, prueba documental. Podría ser aproximadamente unos 30 testigos, ¿verdad? Y hay mucha documentación, hay situaciones de teléfono que también vamos a... hay muchos elementos de prueba que van a ser valorados en su oportunidad. Según la investigación que se hizo, se tenía toda una estructura montada. Cuando hicimos los allanamientos y ya pudimos ir a la propiedad, nos encontramos con un sembradío bastante estructurado, con todas las labores culturales de siembra, por etapas, de cosecha, tenían peones, tenían toda una estructura para todo lo que era la producción de la marihuana. Importante porque aparte de los hermanos Vargas Hidalgo, que son 5 los que están sujetos al proceso, ya se incorporaron la segunda generación, hay hijos de estos hermanos que están implicados en esta organización delictiva, no solamente que tienen responsabilidad en una organización en sus actividades, sino que propiamente cumplían un rol, la gran mayoría de ellos, en el tema de legitimar o lavar dinero de la organización. Los dos funcionarios del MINAE involucrados fueron ya despedidos y todas las personas sospechosas están descontando prisión preventiva, que vence a inicios de enero de 2019. La fiscalía lo va a asumir, en este momento hay dos fiscales que se están preparando para lo que es el juicio y quien les habla va a asistir también al juicio, y entonces porque en este caso como es un asunto sumamente complejo, se cuentan con, creo que son cerca de 6 o 7 defensores que están asistiendo a los imputados. Y por la naturaleza misma del caso, de acuerdo a las órdenes emitidas por Fiscalía General, la idea es que se le haga el mejor abordaje y con la gente de mayor trayectoria y experiencia para asumir este tipo de casos. Y es que esta no es la primera vez que integrantes de esta banda se verán de cara con la justicia. En mayo de 1997 fueron a juicio por transportar marihuana y cocaína hacia Alemania, luego de que se desarticulara la organización en agosto de 1995, donde ubicaron plantaciones en Changuina de Buenos Aires. En el año 1900, en los años 90, esta misma familia y fue el primer antecedente que hubo a nivel nacional de una organización delictiva a nivel de narcotráfico que tenía un grupo grande dedicándose al cultivo de marihuana en Changuina de Buenos Aires, y que también realizaba tráfico internacional de cocaína a Europa. Inclusive contamos en esa oportunidad con un testigo, una mula, que en ese momento fue detenido en Alemania, en Frankfurt, y que efectivamente verificó que había sido contratado por esta organización ya en varias oportunidades para trasladar droga hasta Alemania. Inclusive se tuvo que coordinar en esa oportunidad con las autoridades alemanas para que él nos colaborara en el proceso, y él en ese momento fue un testigo importantísimo. Dos fiscales están preparando para este juicio. Ahora están a la espera de que el Tribunal de Juicio de Pérez Celedón programe las fechas para el inicio del debate.